Holgersson. El pequeño Alfie. Oka de Kebnekaise y su grupo de gansos silvestres se acercaban al gran bosque de Kolmaden, temido desde tiempos remotos por cazadores y animales. Antiguamente, esta era una zona salvaje y peligrosa, hasta que un caminante descubrió que el bosque de Kolmaden era rico en minerales. ¿Y esto es un bosque? Pues ándate. Antes tampoco me hubiera gustado parar aquí. Si los hombres siguen así, terminarán con el bosque. Todos los años lo mismo. Entras como ganso y sales como cuervo. Sí, tiene razón, Gustavo. ¡Ay, ay! ¡Negro como los grajos! ¡Deberías ver la cara que tenéis! ¿Por qué no te tocas tu propia nariz llena de hollín, listo? ¡Podéis reíros de vosotros mismos! Gunnar, haz el favor y diles a los demás que se preparen para descender. Pero que tengan mucho cuidado. En el bosque de Kolmaden no es tan fácil el descenso, ¿de acuerdo? Oka cree que todos estamos sordos. Gunnar repite todo lo que ella dice. Allí abajo en esa mansión tiene que haber una comida estupenda. No lo veo muy bien, pero allí hay algo encerrado. Supongo que hay huevos y tocino, también huele a salchichas. No estoy hablando de eso, estoy hablando de algo que los hombres han encerrado. ¿Dónde? No veo nada. Uy, hace un momento que todavía estaba allí. Anda, ahí no hay nada, aseguro que lo has soñado. Perdonad, amigos, no lo toméis a mal, pero tengo que estropear vuestra formación. ¡Me muero de hambre! Aún recuerdo los lugares donde hay comida. Este Lasse es un desastre. ¡Lasse! ¡Lasse! ¡Pis! ¡Basta ya! Vosotros ya sabéis que nos encontramos en el bosque de Kolmaden. Por lo tanto, no deseo que os alejéis. ¿Preparados para el baño? ¡Sí! El animal que había encerrado no se me quita de la cabeza. Y yo no dejo de pensar en las salchichas. ¿Y no te apetecería comprobar si realmente eran salchichas? Tengo una idea. ¡Oka de Kebnekaise! Ahora no, Nils, estoy ocupada. Solo quería decirte que voy a buscar algo comestible. ¡Hasta pronto! ¡No te pierdas! ¡El bosque es oscuro y denso! ¡Sí, tendré cuidado! Yo creo que no era una vaca. No tenía nada que ver desde arriba. Y a mí me olía como si estuvieran friendo muchos huevos. ¡Hurra! ¡Yuhu! ¡Yupi!
bonito. Uy. Ay. ¿Quién eres? Nunca he visto a nadie como tú. ¿De dónde vienes? Soy Nils Holgersson. Viajo con los gansos. ¡Nils! ¡Nils! ¡Estoy aquí, Oka! ¡Nils! ¡Ay, Oka! Ya me imaginaba que te perderías en el bosque. Hace mucho tiempo que no nos hemos visto, Elke. ¿Qué tal te ha ido? Tienes un aspecto muy triste. No estoy nada bien, Oka. He perdido a mi cría. No entiendo cómo se puede perder una cría. Se la habrán robado. ¡Tú ni caso! ¡No lo escuches! Nos atacó un perro y ha empujado al pequeño hacia los pantanos. Ya me imaginaba quién ha sido. Solo puede haberlo hecho el inútil de Carr. Todos los años hace lo mismo. ¡Oh, Carr! Oh. No te preocupes demasiado. El perro es un gran cazador, pero hasta ahora no ha matado a ningún animal. No he podido salvar a mi pequeño Grisín porque me hubiera hundido en los pantanos. Por eso me he quedado en la orilla. ¿Quieres decir que el pequeño sigue en el pantano? ¿No será este el animal tan raro que hemos visto antes? Mm. ¿Eh? ¿Te vienes conmigo? ¿Te he dejado alguna vez solo? Creo que sabemos dónde está su cría. ¿Podemos ir? Pero no os acerquéis a la mansión. ¡Venga, Grumo! ¡Intentémoslo! ¡Uy, sí! ¡Oka! ¿Crees que me puedo fiar de él? Sí, ahora podemos confiar en él. Somos amigos. Pequeño Alce, ven, ven aquí, oye, mira, ni caso. Me parece que acabamos de conocer a tu madre. ¿Te pareces a ella, solo que más grande? ¿Mi madre? Sí, no estaba muy lejos de aquí. Estamos preocupados. ¿Estáis seguros de que es ella? Yo me llamo Grisín. No sé cómo se llama. ¡Oka le ha llamado! ¿El qué? De todas formas, puede ser tu madre. Bueno, puede que se llame Elke. A mí que me importa, es únicamente asunto suyo. Enviadle mis saludos. Oye, escúchame bien. Tu madre está llorando porque no sabe dónde estás. Y tú te quedas aquí, tan pancho. Avergüénzate, Grisín, eres un ingrato. ¿Tú crees? ¿Por qué os ponéis así? Aquí tengo todo lo que necesito. ¿Significa esto que no quieres venir con nosotros? ¿Por qué he de ir con vosotros? ¿Es que quieres permanecer en prisión toda tu vida? ¿No quieres conocer el bosque? Tu sitio está en el bosque. En el bosque no estás solo. ¿De verdad quieres ser prisionero toda tu vida? ¿Qué significa prisión? Ay, tal vez sea mejor que se quede aquí. ¿No es muy listo? ¿Es que no lo hueles? Huelo que se está friendo algo por aquí. Sigue hablando con él, yo no puedo más. Se me está poniendo la escoba con este olorcito. Sí. ¡Nils! ¡Grisín es más importante! Grumo, más tarde, hay tiempo. Y es tocino, y mantequilla. Oye, ¿qué le pasará con Grisín? Y ¡que luego nos ocuparemos de él! Ahora vamos a la cocina y anda, pasa. Uy, ¿y crees que puede haber una zanahoria muy chiquitita? ¡Seguro que sí! ¡Nils! ¡Nils! ¡Cuidado! ¡Ay!
sí. ¿Es este tu sitio? ¿Qué estás haciendo aquí? Desde luego que nada bueno. Oh, sí, 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 señora, tiene usted toda la razón, pero olía tan bien que, claro, uno... Uy. ¿Y a ti qué te importa? No, eso no te importa nada. ¡Ay, qué asco! Esta casa es mi hogar. Aquí mando yo y nadie más, porque todo esto es mío. También eso es mío. Todo es mío. Todo el embutido es de mi propiedad, ¿entendido? Ya, ya. Por cierto, lo que hay dentro de la alacena también es mío. Ya lo sé, no se ponga usted así que yo... ¡Ay! ¡Otra vez este ratón! ¡Lárgate de aquí, asqueroso bicho! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¿Esto no se puede tapar este agujero? Cuidado, no te quemes. Ahora hablan hasta los ratones. ¿Me has oído, grumo? Que esto está caliente. Tonterías, debo estar soñando. ¡Atención, que viene! ¡Cuidado! A lo mejor tenemos más suerte ahora. ¿A qué esperas? ¡Sube! ¡Es muy fácil! No sé qué me pasa, pienso en mis viejos tiempos. Así que los hombres lo sacaron del pantano y se lo llevaron. Así fue. El perro salió corriendo y volvió con el guardabosque. Sabía muy bien que Grisina estaba en apuros. Entonces Carr no es tan malo como dicen. ¡Martin! ¡Fina pluma! ¡Buscad al chico y a Grumo en el bosque! ¡Daos prisa! ¡Sí, Oca! ¡Con mucho gusto! ¡Pobre Grisina! Chichas. ¡Vamos, contesta! Simplemente la cogí y jamás la devolveré. ¡Ay, uy, uy! ¡Vuelve ahora mismo! ¡No me puedo dejar ver ahí fuera! ¡Lo sabéis muy bien! ¡Ay! Antes de que se me olvide, hoy viene el hombre del zoo a recogerlo. Le he tomado afecto. Tonterías, Marta. Un alce no sirve para nada. Además, hay que cuidarlo y alimentarlo. Lo sé, querido, lo sé. Si lo vendemos, nos lo pagarán bien. ¿Estos quieren vender a Grisina? ¡En el zoo le meterán en una jaula! Y lo peor es que ese tontorrón piensa que su vida aquí es estupenda. Tenemos que convencerle para que huya. ¿Y quién se ocupa de que diga que sí? Más vale prevenir. ¡Grisín! ¡Grisín! Tienes que marcharte de aquí ahora mismo. Hemos escuchado a los propietarios. Te quieren vender a un zoológico. ¿Y eso es tan malo? ¿Un zoo? ¡Es lo peor de todo el mundo! ¡Peor que... Uy, caramba, ¿cómo se lo explico? ¡Mírame bien! Te encerrarán en una jaula. Nadie te dejará libre. Sí. Puedes gritar todo lo que quieras. ¡Nadie te oirá! ¡Nadie saldrá a cuenta de tu desesperación! ¡Aunque habrá muchísimas personas mirándote! ¡Y tú! ¡No exageres! ¡Nadie verá tus lágrimas! ¡Estarás completamente solo! ¡No tendrás amigos! ¡Tampoco verás nunca a tu madre! ¡Y al final te morirás de pena y de soledad! Si quieres eso, quédate para que te lleven al zoo. Pero te lo advierto, Grumo tiene mucha experiencia en eso. ¿Hay comida en el zoo? ¡Oh, no quieres ser! ¡Es para volver!
No entiendo por qué estéis tan enfadados conmigo. No os entiendo, de verdad. Comer es muy importante. ¡Ay, no se puede hacer nada! Sí, 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 que se puede hacer algo. ¡Cuidado! No le he quitado nada, No te preocupes, yo me ocuparé del asunto. Un alce forma una unidad con el bosque y tú ni siquiera has estado en el bosque. ¿Comprendes lo que quiero decir? Un ratón pertenece al mundo de los quesos. Un alce pertenece al mundo de los bosques. Un pez pertenece al agua. Cada uno tiene un lugar asignado, aunque ese... no sé a dónde pertenece. Suéltale. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No grites. ¿Has oído hablar de Corona de Cuernos? Es el jefe de la mayor manada de alces. Tú podrías ser como él. Grande, fuerte y poderoso, pero únicamente en el bosque. ¿Tú crees? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Estoy oyendo ruidos! ¡Ay! 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 ¡Ajá! Ha llegado el momento, Grisín. Intenta saltar por encima de la valla. No sé, Nils. No salto demasiado bien, ¿sabes? Claro que sabes saltar. Solo tienes que intentarlo. ¡Toma carrerilla! En ese cabezón no hay forma de meter nada. Si quieres convencerle, será mejor que se te ocurra algo. Entonces abro la cerca. ¡Sigue! ¡No todos son míos! ¡Tres son mis sobrinas! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¿Cómo se hace? Toma carrerilla y corre hacia ella. Ah, bueno. Inténtalo otra vez. ¿Qué ocurre? ¡Menos quiero quedarme con su piel! Ruff, ruff, ruff.
¿Dónde os habéis metido? Martín, habla tú con él. Tenemos que saltar esa zanja. No podemos dar la vuelta porque entonces nos pillan los cazadores. Si os persiguen, tendréis que daros prisa. Los hemos visto ahora mismo y están muy cerca. ¿Dos hombres y un perro? Sí. Venga, Grisina, adelante. Ya has oído que el perro ha descubierto tu pista. ¡Ay! No me atrevo. No sé. No puedo. No sé saltar también. No. Debes hacerlo. Tienes que saltar. Si no saltas, o te cogen o te pegan un tiro. No tienes otra salida. Irías directamente hacia ellos. Venga, salta ya. No hay otra solución. Lo intentaré. Sé que tú lo harás. Yo también pensaba que no sabía volar, pero sí que volé. ¡Ha desaparecido! ¿Un tiro? Este tiro era o bien para Nils o para Martin o Grisín. ¡Grisín! ¡Oka, dile a Martin que me suba! ¡Ya viene! Mi hijo está hablando de Grisín. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Grisín! ¡Mamá! ¡Adiós, Grisín! ¡Y no olvides que tienes que aprender muchas cosas todavía! ¡Adiós! Es natural que Grisín y su madre estuvieran muy contentos. Los gansos volaron durante un buen rato por encima de ellos para demostrarles la alegría que sentían. Nadie podía saber que en el bosque de Colmadel se estaba tramando algo que no solo pondría en peligro a Grisín, sino a todos los animales del bosque. La víbora de Samparo estaba preparando su venganza. Pero de todo esto os hablaremos en nuestro próximo episodio.